eso está prohibidísimo, según las normas internacionales de aeronáutica, que se crucen así dos aeronaves tan cercanos por las turbulencias que se ocasionan mutuamente y que son catastróficas, como sabemos de sobra. ¿Y esto? ¿Es acaso un avión? Por supuesto, no tiene las características de un avión. Vamos con el otro antes de que desaparezca por aquí. Y con el otro mejor. Aquí tenemos el otro, que nos indica claramente lo que hay delante del sol. Con ese objetivo vuelan delante de la luz del sol, para mostrarnos lo que está ahí. Esto. Bien.